Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de YouTube. Mi nombre es Omar Castañeda y el día de hoy les traigo un video en donde les voy a presentar la reseña de un programa el cual les va a permitir recuperar archivos eliminados de su computadora en especial para aquellos que utilizan Mac aunque también lo pueden instalar para computadoras Windows quiero presentarles el programa que proviene de la compañía iSkySoft el cual me parece muy pero muy atractivo y además es muy pero muy fácil y rápido de usar a continuación te tengo todos los detalles Pues bueno, el programa lleva por nombre iSkySoft Data Recovery for Mac. El enlace lo voy a dejar directamente en la descripción de este video. Tú puedes venir a la página y descargar una prueba por medio de este botón para que te des cuenta cómo funciona. Quiero mencionarte que entre las opciones vas a poder recuperar archivos perdidos de cuatro maneras diferentes. Una de ellas es por medio de recuperar información que hayas eliminado anteriormente, ya sea del bote de basura o utilizando algún comando como command más delete, en el cual los resultados te van a mostrar incluso los nombres de los archivos o de carpetas para que fácilmente puedas recuperarlos. De igual manera vas a poder ver una vista previa de cada uno de ellos y a continuación si es el que tú necesitas lo vas a poder recobrar. Existe también con este programa otro método, de recuperación de archivos eliminados mucho más efectivo el cual se llama Raw Data Recovery el cual escanea completamente tu disco duro hasta encontrar todo ese tipo de archivos que has eliminado anteriormente con ese mismo programa también vas a poder recuperar archivos de particiones que quizás ya hayas eliminado y tú hayas tenido información ahí dentro y de igual manera vas a tener la posibilidad de resumir o pausar Cualquiera de esos escanes para que más tarde continúes con el proceso. Algo que me llama mucho la atención es la facilidad y rapidez que este programa tiene para recuperar esos archivos. Aquí se te muestran más o menos un ejemplo de cuáles son los tipos de archivos que puedes recuperar, tanto imágenes como videos. Aquí se te presentan más o menos los formatos que puedes recuperar. De este lado se te muestran los de video, puedes recuperar también de audio, documentos, archivos en general y correos electrónicos. Ahora, con este programa lo puedes hacer directamente a los discos duros de tu computadora, ya sea interno o externo. Lo puedes hacer con players o reproductores externos, memorias USB, discos duros o unidades de estado sólido, cámaras digitales y también memorias SD card. El proceso para recuperar un archivo perdido es bastante sencillo, haces un scan, a continuación que tengas los resultados puedes ver una vista previa de cualquiera de ellos y a continuación simplemente recuperarlo. De este lado más o menos eh, nos hablan un poquito acerca del proceso en donde nos indican que puedes pausar el proceso del scan para hacerlo más tarde. Puedes también hacer búsquedas o scans de archivos perdidos por su extensión. Vamos a suponer que tú nada más necesitas recobrar imágenes. Pues bueno, puedes seleccionar que nada más te busque imágenes para que obviamente ahorres tiempo. Como les mencioné hace un momento, tienes la posibilidad de encontrar archivos perdidos prácticamente en segundos. De igual manera, este programa te permite distinguir fácilmente entre archivos válidos e inválidos antes de que los recuperes. Eso obviamente te ahorra muchísimo tiempo. Puedes también recuperar archivos con sus nombres completos incluyendo los nombres de las carpetas y muchísimas cosas más más o menos aquí se te presentan unas capturas de pantalla para que te des cuenta cómo se ve el programa a continuación te lo voy a mostrar en detalle para que de esa manera te des cuenta cómo funciona. Y pues bueno, una vez que ya descargaste el programa y lo instalaste, más o menos se va a ver como esto que tienes aquí en pantalla. Como les mencioné hace un momento, existen cuatro modos de recuperación. Uno de ellos es recuperar datos eliminados, ya sea de tu disco duro, obviamente de tu bote de basura, o utilizando el comando de Command. Esta opción te va a permitir recuperar archivos incluyendo información de ellos como sus nombres al igual que las carpetas. De igual manera puedes utilizar esta opción para recobrar archivos de alguna partición que tú hayas tenido antes y que quizás la hayas eliminado. Esa segunda opción de este lado es un poco más avanzada, tarda un poco más de tiempo. Digamos que si esta primera no te funciona podrías utilizar esta segunda. Esa segunda opción te va a dar unos resultados mucho más amplios, aunque no te va a colocar los nombres de los archivos, pero vas a tener la posibilidad de ver un... Una vista previa de ellos para saber cuál recuperar. Esta opción es usualmente utilizada cuando de plano necesitas, como de lugar, a encontrar esos archivos que los hayas perdido, digamos, de tiempo atrás y de repente esta función no te funcionó bien. Esa segunda opción es exactamente para esto. Esa tercera te permite recuperar archivos perdidos o eliminados de particiones que hayas eliminado o particiones que se hayan dañado. ¿Cuántas veces nosotros no creamos una partición para guardar nuestros archivos y tenerlos más seguros, pero de repente cometemos errores y a veces se nos echan a perder esas particiones o de repente las eliminamos? Pues bueno, con esta opción tú tendrías la posibilidad de buscar en esa partición, exista o no exista, y a continuación recuperar o tratar de recuperar aquellos archivos que se hayan eliminado o perdido. Esta próxima opción te permite resumir algún tipo de scan que hayas hecho previamente. En el caso de que tú quieras hacer a lo mejor un scan más avanzado o un análisis más avanzado, pero de repente ya no tienes tiempo, lo pausas y al rato que regreses puedes resumirlo por medio de esta opción. Para este tutorial, voy a utilizar esta primera opción para que veamos cómo trabaja y a continuación cómo podemos recuperar nuestros archivos perdidos. Pues bueno, seleccionamos esta opción. Y a continuación somos traídos a esta próxima ventana en donde vamos a seleccionar... El disco duro adecuado, en este caso voy a tomar el de mi computadora Mac, que es exactamente este que tengo aquí. Si de repente no te aparece alguno de ellos, puedes utilizar esta opción de refrescar los drives para que a continuación te aparezca. Aquí en la parte de abajo vas a tener la posibilidad de filtrar qué tipo de archivos son los que deseas recuperar. Si quieres recuperar cualquiera de ellos, simplemente dejas la opción de todos los archivos o podrías seleccionar alguno específico como imagen video, audio, documentos o correos electrónicos. Yo voy a seleccionar imagen y lo próximo sería aquí básicamente darle scan para que empiece a correr ese scan o el análisis y a continuación os dé los resultados. Si por alguna circunstancia en el primer análisis no te da los resultados que tú esperabas, puedes regresar a esta misma ventana y encender esta opción en donde te va a permitir hacer un análisis un poco más profundo. Y de esa manera tratar de encontrar mucho más archivos perdidos o eliminados. Obviamente con esta opción encendida el scan podría tardar un poquito más. Pero... Creo que vale la pena. De este lado podrías también seleccionar el tipo de scan al sistema que le vas a hacer. De este lado lo seleccionas y a continuación únicamente le das scan. Yo para este tutorial voy a apagar esta opción porque quiero que me haga el análisis rápido para que veamos los resultados. Una vez que ya tengo seleccionado mi drive, le doy scan. Y lo próximo es simplemente esperar. Y pues bueno, una vez que el análisis finaliza, prácticamente aquí me da los resultados. Como en este caso yo nada más estaba buscando imágenes. Básicamente me saca menos resultados comparados a otros formatos que pudiera haber buscado. En este caso nada más selecciono cualquiera de estas carpetas. Y a continuación yo aquí tendría la posibilidad de recuperar cualquiera de ellos. Si ustedes se dan cuenta, en algunos casos me podrá mencionar que el archivo es inválido, poniéndome más o menos esto que ustedes ven aquí, pero en cualquier otro prácticamente yo tengo la posibilidad aquí de recuperarlo con simplemente seleccionarlo y a continuación tomar la opción de recobrar. Pues bueno, aquí es una imagen que yo tenía anteriormente. Lo único que tienes que hacer es básicamente seleccionar cualquiera de las opciones o de los archivos que tú desees recuperar y a continuación utilizar la opción de recobrar. Obviamente te va a decir que la coloques en alguna localización dentro de tu computadora y próximamente, pues bueno, ahí tendrías esos archivos. Entonces. Dime qué te parece este programa. Mi punto de vista es muy, pero muy, muy bueno y fácil de usar. Te voy a recomendar que lo descargues, lo pruebes y a continuación me dejes tu comentario debajo de este video. Mi nombre es Omar Castañeda. Me despido. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.